Ya seguimos aquí en Tu Casa TV. Ya nos anunciaba nuestro amigo el doctor Gilberto Romero la presencia hoy de nuestro doctor huésped invitado, Gerardo Morales, que es gastroenterólogo, para platicar de este tema del cual ya nos daban algunas sugerencias y, bueno, sobre todo, algunos síntomas, ¿no, doctor? De por qué nos sentimos en algún momento, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no, doctor? Es algo muy normal y veía yo estadísticas, 30% de la población en México tiene este tipo de problemas. Así es una causa muy importante de ausentismo tanto laboral como escolar. Afecta mucho a la población joven, hombres y mujeres por igual. Es una enfermedad que no afecta, no tiene consecuencias fatales, pero que sí afecta mucho a la calidad de vida del paciente. La calidad de vida es muy molesta, pero ¿tiene que ver con lo que comemos o el estrés bajo el que estamos sometidos todos? Tiene mucho que ver con lo que comemos. Es muy individual. A unas personas se presentan en unas ocasiones y en otras personas en otras. Pero, Gerardo, ¿cuáles son los síntomas principales del síndrome de colon irritable? ¿Y es lo mismo colitis nerviosa, colitis y colon irritable? Sí, en cuanto a los términos es igual, síndrome de intestino irritable, el colon irritable, la colitis nerviosa, que es como comúnmente desconocida. Y los síntomas principales es distensión abdominal, que es a lo que todo el mundo llama inflamación del abdomen, que las evacuaciones cambian en su consistencia, puede haber diarrea o estreñimiento o una alternancia entre estas. Uy, las mujeres que padecemos estreñimiento muchísimo. Así es, puede también haber muchos gases y dolor abdominal. Como cuando decimos entonces, estoy inflamadito o retengo líquidos, puede ser esa. O la de me siento indigesto. Exacto, sentirse indigesto sí es algo similar. Lo de retener líquidos no, pero más que nada es puro gas. ¿Pero por qué? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué hay un porcentaje tan alto? ¿Depende de la edad también? Generalmente esto empieza a partir de la adolescencia. Okay. Tiene mucho que ver con estados anímicos, principalmente en escuela, universidad, relaciones, etc. ¿A poco a los jóvenes también afecta? Yo como no me acuerdo de cuándo era joven. Pero yo pensaba que esto era a partir de los 40. La mayoría de mis amigas dicen, no, estoy inflamada, tengo colitis. No, de hecho, si es un paciente que nunca ha tenido estos síntomas y ya tiene 40, 45 años y empieza con estos síntomas, lo primero es descartar otras enfermedades y no pensar primero en colitis. O sea, lo común es que se presente más joven. Así es. ¿Y la comida picante, por ejemplo, esto tiene algo que ver o no? ¿Que irrita? Porque yo escucho a la gente, ahí estoy irritada porque comí mucho picante. O el exceso de grasa. Por supuesto. El exceso de grasa. La fritanga. Es que hay alimentos que provocan gases como tal o que pueden provocar algunas molestias, ¿no? Ay, dígame cuáles, para llegar a la casa con mi lista de los que ya no van a comer. Quesadillas de chicharrón, por supuesto que vas a... Te va a caer algo pesado. Y si tomas un refresco de cola más, ¿no? Refresco de cola, café, esto es normal que te dé gastritis. Que te dé gastritis y que además a lo mejor te pueda provocar algo de irritación en el colon. ¿Cuántas tazas de café son permitidas al día, digamos? Es como lo... El doctor te va a decir que ninguna. No, pero para los que somos... No, por supuesto que sí. Una taza de café está perfecto. No hay ningún problema, igual con leche. La leche de preferencia es lactosada y light para los adultos. Ay, la leche es para los niños. Que un tema... Pero es que la entera sabe más rica. Oye, me encantaría que un día habláramos de eso, de cuánta falta nos hace a los adultos los lácteos. Pero volviendo al tema, ¿los lácteos provocan esta inflamación también? Cuando son lácteos enteros, como dijo Gilberto, sí. Y hay, aquí mucho tiene que ver en la capacidad de digestión que tiene nuestro cuerpo, que tiene que ver mucho con el envejecimiento intestinal. No es lo mismo lo que podemos comer a los 20 años que a los 40 o a los 60. Sobre todo las cantidades, ¿no, Doc? Exacto. Ahora, lo común, y lo he platicado un poquito antes de entrar al aire, Doc, es que vayamos directamente con los productos que anuncian en la tele, los que vemos en la farmacia, la famosa sal de uvas en un vaso, las pastillitas, el jarabito ese que se... Pero esto no es lo ideal, me imagino. Que como doctor nos va a aliviar momentáneamente. Así es. Pero no de raíz el problema. Sí, ¿esto lleva un tratamiento? Ajá. ¿Tiene solución? Así es. El tratamiento es un tratamiento largo, no es un tratamiento corto de una semana o de dos semanas. Wow. O sea, sí llegan a ser tratamientos de 7, 8 semanas. Porque normalmente lo que hacemos es una pastillita para andar. O tratamientos cortos de 5 días, una semana. No funcionan. Esto no llega a controlar. Esta enfermedad sí tiene control, pero sí son tratamientos largos. Y es una educación dietética del paciente en el que tiene que identificar los alimentos que él como paciente ya no logra digerir. Pregunta, ¿no es lo mismo para todos los alimentos? O sea, cada cuerpo responde... Diferente a diferentes alimentos. Entonces, por ejemplo, el brócoli, las verduras verdes, las acelgas, la lechuga...
las leguminosas son alimentos que generalmente provocan mucha distensión y muchos gases. Entonces hay que saber, o sea, tú sabes que si te tomas un café y además picante y además una coca, bueno, pues te va a arder el estómago. A lo mejor eso te provoca una gastritis aguda. Igual estos alimentos te pueden provocar distensión por haberlos comido, pero no quiere decir que tengas este intestino irritable. Okay. Entonces, nos llega una pregunta directamente, doctor o doctor Romero, si la quieren contestar de parte de nuestros compañeros en producción. ¿Cuál es, o si nos pueden explicar la diferencia entre gastritis y colitis, o es lo mismo? No, es diferente. En primera, son órganos totalmente diferentes. Okay. La gastritis ya en el estómago, síntomas como ardor, una sensación de vacío en la parte alta, la que se conoce como boca del estómago, eruptos, reflujo, etc. Y la colitis es una enfermedad del intestino grueso, del colon, con estos síntomas. Distensión principalmente son los gases, la distensión, la alternancia en las evacuaciones. Son cosas diferentes. Dolor, hay veces que los pacientes presentan dolor, e inclusive la colitis a veces puede ser tan intensa que los pacientes tienen incapacidad, o sea, que no pueden ir a trabajar, que faltan a su trabajo, que es justamente lo que nos decía el doctor. Mucha incidencia en consultas y faltismo en este laboral. No por las molestias. Mañana la mitad del equipo no va a presentar. Llega a ser tan severo que a veces se confunde con apendicitis, ¿no? A mí que soy cirujano, a veces pacientes que llegan a urgencias y los revisamos, parece que tienen apendicitis de un dolor tan intenso que llegan a tener de la colitis. Sí. Wow. Mencionaste algo que me parece muy interesante, Doc. ¿Cómo se determina qué grado de problemática tenemos? ¿Qué tipo de estudios hay que hacer en una consulta, en dos? ¿Mandan, no sé, tomar radiografías? ¿Cómo es el proceso para saber y diagnosticar? Tú tienes esto y hay que darte tal tratamiento. Okay. Lo primero es el contexto clínico del paciente. Platicar con el paciente no es algo que tengamos que hacer muchísimos estudios. Okay. Platicar con el es paciente. Más de clínica. Es más de clínica. Tiene que ir a ver al doctor. Sí, por mira, supuesto. Qué buen. Lo primero es, dependiendo de la edad, ya vamos a saber si tenemos que descartar otras enfermedades. Muy bien. Oiga, muchísimas gracias. Yo de veras le pediría que toda la semana, ya por cuestiones de edad, nos trajeran temas que tengan que ver con tu especialidad. Porque es increíble lo de la lactosa, la intolerancia, si nos hace falta. Sí, tantos temas que estamos resolviendo yendo a la farmacia a comprar, nos automedicamos. Exacto. Y teniendo una mala calidad de vida. Y a veces es mucho más fácil cambiar hábitos y cambiar y distinguir alimentos que ir al médico y tomarte una pastilla para resolver lo del cuadro. Y quieras o no, consciente o inconsciente, cuando está uno comiéndose los tacos al pastor, sabes que con cuatro es lo que... Ya es suficiente. Ya el quinto, el sexto y el séptimo sabes que vas a batallar en la noche para dormir, porque ya le metiste de mano. Pero como ya llevan casados varios años, dice la esposa que se aguanta. Y las sábanas, ¿verdad? Ay, qué cosa. Muchas gracias, doctor. Doctor Morales, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Gilberto. Gracias. Gracias, Gilberto. Nos vemos la próxima semana, entonces. Continuamos en Tu Casa TV en directo. No.